¡Hey! ¿Qué rollo, camaradas? Sean bienvenidos en un día más para un video más. Ya se la saben, amigos. Y en esta ocasión estamos pasando por la Avenida Revolución, amigos. Pero el video del día de hoy se va a tratar de que... Bueno, el video del día de hoy se va a tratar de varias cosas, amigos. Pero a lo mejor pueden salir más videos, aún no sé. En primera instancia, ¿para dónde vamos? Vamos a comprar unos burritos allá que están bien sabrosos. Pero el video del día de hoy me anda acompañando el flaco. Hoy nos fuimos a trabajar porque hizo falta material, apenas lo van a traer. Y como les digo y les repito, el video se va a tratar de que vamos a ir al Parque Morelos, amigos. El flaco no conoce ahí, lo vamos a llevar al Parque Morelos para que conozca. Vamos a ver si rentamos unas bicicletas. También llevamos el Águila Blanca, camaradas, para hacer unas tomas bien chingonas de ahí. Y también narrar todo lo que veamos con el dron. Así que quédense a ver el video, espero que les guste. Aquí mero es donde vamos a comprar los burritos. Miren, nada más que está una chota ahí parqueada. A ver, no sé si me puede dar chance. Me voy a parquear aquí. Y el flaco va a ir a comprar los burritos, amigos. Yo creo que aquí sí me puedo parquear. Espérame, flaco, nada más deja que me acomode tantito bien. Y, pues ya se fue la policía. Ya se fue, amigos. Así que sí me puedo parquear bien aquí ya para que el flaco vaya. Me traes dos, amigos. O me chingue su madre, a ver, vamos. La cartera, llévatela, ahorita la... Sí, pues vamos de una vez, amigo. ¿Cuál es el problema? Hoy no fuimos a trabajar, tenemos que andar tranquilos y vámonos a grabar chingón. A ver, esos burritos que les digo están mero aquí, en este Oxxo y el Seven, pero ellos están allá afuera. Están bien chingones esos burritos. ¿De qué tienes? Tengo chicharrón prensado, chicharrón con queso y bistec. Yo de bistec. Me da dos, por favor. Y salsita también, buena salsa esa. Y como les digo, aquí es donde están los burritos que nosotros pues nos gusta comer porque están sabrosos. Qué recuerdo me trae el edificio, amigos. Ya lo terminamos, a lo mejor tengamos que hacerle otros detalles, pero más adelante. Mientras ahorita lo que toca es echar pasta en otro edificio. Pero se va a poner bueno el día de hoy, camarada. Vamos a ver que disfrute el flaco ahí del Parque Morelos. ¿Nunca has ido para allá? ¿No, no has entrado ni nada? ¿Ni has revisado? Esto, hoy lo vas a revisar, güey. Vamos a ver si rentamos las bikes, como les digo, en la bicicleta. Y salimos a dar una ruta por ahí. Y encontramos una buena sombra para subir el dron. Así mero, amigos. Ya agarramos los burritos. A ver, ponte la salsita. Dame una para que lo vean los camaradas. A mí me gusta esta salsa, amigo, porque es de chile. Bueno, chile de árbol. Y es el que va frito así con aceite, miren. Ajá, barre frita con aceite y pues otro nivel. Esta salsita de la mera buena, de las picositas, de las chingonas, pues. ¿Cómo te compraste para ti? ¿Una más? Bueno, vamos a abrir el carro, amigos, y nos lo comemos en una sombrita por ahí. Vamos a buscar una sombra que esté buena. Vamos a buscar una sombra, flaco, y ahí nos lo comemos. O nos vamos directo allá en el parque y nos lo comemos. Como quieras. Al cabo que nada más está como 20 minutos. Pues a mí. Ah, pues allá. Allá nos los comemos entonces, amigos, en el parquecito ya bien listo. Ahí guárdalo y fuga, amigo. Vámonos, recio. Hemos llegado, camaradas. Hemos llegado al Parque Morelos. Ahorita vamos a bajar. Primero vamos a parquear el carro. ¿Y cuánto nos cobraron? 34, creo, ¿no?
34 la entrada por carro, amigos, no por persona. Así que vamos a parquear el carro por aquí. Vamos a ver dónde los dejamos ahorita. Está sonando la alarma. ¡Uy! ¡Se roban el carro! Lo apagaron ya. Vamos a ver, aquí. Aquí mero, me voy a parquear. Y ahí lo dejamos. Ya quedó listo. ¡Uy! Ya, ya, ya. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Tranquilo con el pito. Bueno, vamos a bajarnos aquí, camaradas. Y yo creo que aquí de una vez nos comemos los burritos, güey. Para no meter comida para allá. También. Luego se pueden poner roñosos. Es que allá hay un filtro de seguridad. De hecho, desde aquí se mira a ver qué dice. Se prohíbe traer perritos y bebidas alcohólicas. Ahí a un lado la botella. Vamos a ver estos burritos, amigos. Miren, la salsita que les digo. Ah, son algo bien, algo bien. Vamos a abrir así. A ver. Uh-huh. Ya está abierta. Y vamos a ver estos burritos cómo vienen acá formaditos. ¿Cómo estarán, amigos? Estos traen bastante carnita. A ver, viene sellado, viene muy sellado. ¿Qué? Lo voy a desmadrar, amigos, si lo empiezo a abrir. Ahí está, miren. Ah, la mecha con nopalito y bistec. ¿Cómo está, flaco? ¿Está bueno? Madre, ¿cómo? Está con madre, dice el flaco. Le vamos a echar salsita y comemos bien sabroso, amigos, miren. Sí, esta salsa es bien picosa, pero a mí me encanta el picante. Chin albur, camarada. Y pues vamos a comer, amigos. Provecho para ustedes que tengan comida, todos los poderes, salud, dinero y todo lo demás. Así que vamos a comer. ¿A dónde quedaron los burritos, amigo? ¿Se habrán perdido? Flaco, ¿dónde quedaron los burritos? Se me hace que la señora nada más nos dio la salsa y ya sí. Puro empaque nos dio, amigo. Adiós, burrito. Eran burritos, se llamaban burritos. Y me dice el flaco que hay un circo aquí al lado. Le digo yo, no, hombre, no, ¿cómo va el circo? Pero sí, miren, se puso el circo. ¿Qué circo será? ¿O qué habrá allá adentro? A ver. Pues entrando, amigos, miren, y está el mapa de lo que hay. A ver, vamos a darle un vistazo aquí al mapa. Miren, las atracciones que hay: pinball, kiosco, están los baños, juegos infantiles, skatepark, teatro, vivero, área de comida, un montón de cosas. Así que vamos a pasar y ahorita continuamos. Buenos días. Vamos a ver si está despierto el tigre. El tigre de Bengala, amigos. También las guacamayas. El cocodrilo. El drilococo. El drilococo. Vamos a ver si está por ahí también. Y ya después de que hagamos el recorrido caminando, nos paramos por ahí en una sombrita. Rentamos las bikes primero y subimos el dron. ¡Ah, las pinches astas esta que lleva el venadote, güey! A ver, déjame hacerle unas tomas aquí a los camaradas. Miren, amigos. Ahorita nos vamos a acercar. ¿Será que por aquí pase la bestia, amigo? Aquí está el tren, miren, están las vías. Aquí están las vías, amigo. Puede que pase por aquí. Van a decir que mamón eres, random. No, la neta no pasa por ahí. Es un trenecito que da como un recorrido por aquí. Mira, el flaco ya le está tomando foto a su hermano allá. Se rió el flaco. Tronco de camellote, flaco. Ahora sí que algo bello para el camello, literal. Algo bien. ¿Cómo ves, flaco, hasta ahorita, ya que tú no habías venido por aquí? Para distraerse un rato, ¿no? Para distraerse algo bien, miren. Zoológico de Tijuana. Zoo TJ. Ah, miren el jaguar este. ¿Cómo lo ven ustedes? De pura soldadura, cadenas, tornillos y cuantas cosas, ¿eh? Se ve bien. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos. Vamos a entrar. Uy, anda gritando por ahí un guajolote. Es un pavo real. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, ahí está el mapache, miren, amigo. Ahí está el mapache, anda dándolo con todo. Mapachito. Hijo mío. Se está echando una cagadita, creo. ¿Dónde están los otros? Ah, sí es cierto, allá adentro está el otro, miren. Uy, no se enfoca muy bien, amigo, por los cuadritos de la reja, pero ahí está, casi se enfocaba. Bueno, vamos a dejar los mapachitos aquí. Ah, este se está bañando, como que quiere salir, amigos, miren. Este es tramposo, quiere salir. ¿Qué onda? Vámonos. ¿Y este por qué anda afuera, señor, Gallito de pelea. Un chingo de cotorritos, miren. Periquitos australianos, perdón. ¿Y qué dice? Prohibido dar de comer a los animales. No se les puede dar de comer.
están los puercoespines también, chingones. Vámonos, vamos a seguir caminando, flaco. Aquí hay como gallitos o qué será. A ver, pollitos. ¿Qué rollo? Acá andan más animales, hay varias especies. Cotorritos también, guacamayas. Las guacamayas están acá hoy. Un día lunes, amigos, imagínense. Ah, aquí están los huevitos, mira. Ahí están los huevitos, camaradas. Si ponen, si ponen. Vamos a ver qué más encontramos por este rumbo. ¿Qué onda contigo? Un pavo real. Eso sí está chingón. Allá anda, miren, amigos. Tronco de pavo real, ¿eh? Pavo reales son caros. Son caros los pavos reales. Ah, su mecha. Tronca de jaulota que tienen. Y justo arriba de nosotros está uno, miren. Andan volando por allá, está el otro, miren. ¿Cómo la ven, amigos? Dense una vueltita para acá, para el Parque Morelos también. Los que no conozcan, vénganse a desestresar. Vuela, vuela, flamiguito. Bueno, vamos a seguir caminando. Vamos a ver qué más encontramos, amigos. Llévate ese, el flaco, que quiere un cocodrilito, amigos. ¿Cómo la ven? Que se lleve ese cocodrilito, ¿no? ¿Cómo la ves, flaco? Señor Drilococo, lo veo muy calmado ahí en su estanque. ¿Qué anda haciendo, ¿Una mojarrita o qué? Cocodrilo americano. Ahí está, el cocodrilo americano. De América. No que sea gringo. Hay tortugas adentro también. Hay tortugas también, pochitocas y todo. Tú, si agarraras una tortuga, ¿cuál sería, güey? ¿La pochitoca o la otra, la chopontila? Ni una, dice el laco. A ver, por acá debe de estar el tigre. Aquí estaba, pero no lo veo. Eso tiene que estar en el otro lado. Dice, peligro, prohibido traspasar el cerco. Sí, amigos, porque si pasas el cerco de aquí para allá y metes el dedito ahí en esa reja, porque no cabe la mano, pero si metes los dedos y te pesca el tigre, hasta pelos ha tirado. Ese güey está durmiendo, güey, ahorita no va a salir. Anda en su cueva por aquel lado. Allá viene, miren. Allá anda. ¿Este qué es? ¿Tigre de Bengala tú o cuál es? Chulada de animal. ¿O siberiano? No dice ahí, va. Algo bien, miren, amigo. Grande el pinche animalón ese. Un garrazo ahí te metes adentro si te... La cara que tiene, mira. Queda yendo, chingón. Dense una vuelta por acá, camarada. A distraerse un rato. Hagan de cuenta, si entran caminando es gratis. Si entran en carro pagan 34 pesos. ¿Cómo la veis, flaco? Bueno, vamos a seguir caminando, amigo. Vamos a ver qué más encontramos aquí en este parque. No, si el flaco ya viene planeando cómo va a estar la onda cuando vengamos a hacer la carnita asada acá de este lado, amigo. Porque queremos venir, ¿verdad, flaco? Vemos que está más padre en el sentido de que hay más asadores y más bancas, amigos, que allá en la presa del Carrizo. Porque les voy a comentar, fuimos a la presa del Carrizo a hacer un video, pero no se hizo muy bien, amigos. Hubieron unas fallas técnicas ahí. Pero luego les comento qué pasó. El chiste está que sí fuimos. Aquí les voy a dejar una toma para que vean que anduvimos ahí haciendo carnita asada. Guachen la carnita, ¿cómo va? Uy, ya me dio hambre, ahora sí, güey, un poquito, ¿no? De este lado tenemos el área de juegos, miren. Me voy a acercar por aquí nada más para mostrarles todo lo que hay. Vamos a hacer la cámara más chica. Miren. Ahí están las atracciones, los columpios, las resbaladillas. Algunos se cobran, otros no. Como por ejemplo los columpios y los juegos normalitos, esos no se cobran. Pero todo lo demás, lo que son las montañas rusas y los carritos chocones, eso sí te los andan cobrando. También la tirolesa, que estamos justo abajo de ella, miren. Ella comienza, o creo que comienza de este lado. No sé cuál de las dos comience, pero ahí está la tirolesa. Nosotros vamos a seguir caminando, amigos. Tenemos mucho que recorrer y que mostrarles. Aparte de mostrárselos por aquí abajo como se los estamos mostrando, se los vamos a mostrar de forma aérea con el dron. Ya se la saben. No manchen, amigos. Veníamos caminando de allá para acá y golpeo algo con mi zapato y digo, ¿qué será?
Matamos a Mickey Mouse, miren. Chingada madre. Vámonos, recién, no vaya a ser que ahorita nos venga Tony Jerry también acá. Ahorita vamos a ver, estamos dándole chance todavía que se prenda la cosa, en el sentido de que las bicicletas estén listas. Ya cuando estén listas las bicas, vamos a ir y rentamos unas para andar otro recorrido en bica. Así va estando la jugada. Ahí está el tigre suelto. ¿Dónde está el tigre? ¡Ah, la mecha está suelto aquí, amigos! Miren. ¿Qué onda, güey? Ahí está un ratón, tú lo mataste, ay, no te lo quieres comer, güey. ¿O no puedes bajar? No te hagas. Vámonos, ahí quédate, pues. ¿Será que no puedes bajar, güey? No. No lo quiero tocar, amigos, es que luego tienen pulguitas. Que les cuente la experiencia, el flaco. Cuéntale la experiencia, flaco. Todo enronchado, vámonos, ¿por qué bajo, flaco? Es que iba caminando el flaco ahí enfrente de la casa y un gatito le ronroneó así y traía el short puesto su pie, y luego le empezó a dar como sarna, amigo. Se empezó a rascar y se tiraba al piso y... no tanto así, pero sí. Pero sí, amigo, sí empezó a rascar y pues fueron por las pulgas, o la alergia, yo creo, del pelo. Algo, yo qué sé. Mientras, aquí hay para hacer ejercicio. ¿Qué? ¿Quieres hacer ejercicio? Vámonos de aquí, mejor ahorita no queremos hacer ejercicio. Paso, amigo. Estamos caminando mero en medio de la calle, miren. El solecito no está tan picoso ahorita. Tal vez porque aquí sí hay muchos árboles y eso disipa un poco el calor, ¿o cómo ves? Aquí pueden traer también ustedes sus bicis o las pueden rentar. Yo recomiendo que el que tenga su bici que venga con ella, porque la rentada sí está algo carita. Creo que son 100 varos por media hora, no sé cuánto, pero pues mejor te conviene traer tu bicicleta. Aquí está otra área, no sé si funcione, pero es como de alberquitas, chapoteaderos para que anden los niñitos ahí, y unos cuantos toboganes. Lo que sí me gusta es que tiene varios asadores y es gratis, puedes llegar tú y te puedes aperrar una. Los arbolitos están chingones, el área muy verde también, excepto por la calle. Miren esas ratitas, amigos, hay un montón de ratitas de esas, ardillitas, puras carroñeras. Bueno, vamos a seguir continuando por acá. Vámonos por acá, flaco, y vamos a ver si está el de la bici, si ya está listo, si ya está ready. Todavía no está el de las bicicletas, amigos. Quién sabe a qué horas abrirá, pero nosotros ya compramos agua. A ver, flaco, porque dice el flaco que hasta los pies le vienen sudando. Y es que sí está picosito el calor. Bueno, es que más que nada venimos caminando. A eso venimos, y miren cómo se mira todo para allá el pavimento. No, ya no. Bueno, la última vez que caminamos un chingo fue cuando hicimos el en vivo ahí, desde allá al centro y luego de regreso. Sí, pues no mucho, como unas, ¿qué te gustan? ¿Dos semanas? ¿Tres? Sí, como unas dos semanas. Pero miren, ya venimos hasta acá. Bueno, amigos, llegamos a esta sombrita bien mamalona. Miren, lo que me acaba de pasar ahorita es que estaba grabando un clip y se borró, no grabé. Pero bueno, estaba platicando con el flaco de que sí está chido aquí para hacer unas carnitas asadas y celebrar el cumpleaños de mi compa. Pero creo que no se puede, pues, meter las bebidas alcohólicas y tampoco se pueden comprar aquí adentro. Los que hayan venido aquí y sepan de algo de que venden en cervecitas por allá adentro, comenten, porque yo nunca he visto nada de eso. Y ahorita vamos a buscar un área nada más despejada así para poder subir el dron. Encontramos el lugar indicado, amigos. Aquí, una palapita que está totalmente sola. Ah, está fresquecito. Y el área está despejada aquí arriba. Aquí lo subimos y empezamos a redactar todo lo que hay, amigos. Así que quédense a ver estas tomas. Miren, ya hasta tenemos el asador preparado con una tortilla. Creo que está caliente el asador todavía. Bueno, vamos a subir el dron. Ok, camaradas, ya estamos aquí arriba. Vamos a elevarnos un poquito más y hacemos una panorámica así, miren. Todo esto es lo que hay alrededor del Parque Morelos, aquí en Tijuana, Baja California, a la altura de la Macro Plaza. Bache nomás. Hasta ahí estamos bien de altura, son 98 metros y seguimos haciendo la panorámica. De aquel lado se puede ver el circo que decía el flaco, miren. Ahí se encuentra. Entonces continuamos con la panorámica y ahorita vamos bajando para ir viendo más de cerca lo que hay. Mache nomás. Vamos a bajar por aquí, miren. Nos vamos a ir a esta área donde está el camello.
Vamos a irnos acercando de a poco. Espero que el sonido se escuche bien, el audio se escuche bien. Y vamos bajando así. Miren todas las palomitas que están ahí. Ahí está bien de altura y siempre con cuidado, amigos. Tenemos que guachar que no haya ningún obstáculo. ¿Cómo la ven? Verde, verde que está el agua, pero del puro limo. Vamos a irnos por aquí. ¡Ay, las palomas, amigos, las palomas! Vamos a continuar por aquí. Nos vamos a ir así, miren. ¡Qué chulada! Subimos otro poco y continuamos así. Vámonos derecho. Un paseo express por aquí arriba. Aquí están los toboganes que les digo. El área de hacer ejercicio, miren. Y los toboganes aquí están. Sí, como tenía razón, amigos. No están en función. Están como olvidados. Miren el agua que tiene. Algo bello para el camello el agüita, ¿eh? ¿No quieres bañarte ahí, flaco? Mira. Sí, los toboganes. Bueno, vámonos de aquí de los toboganes y ya vimos que no están en función. Y todo esto fue lo que caminamos ahorita con el flaco, miren. Vámonos despacio por aquí. Ir checando todo. Este parque sí está grande, ¿eh? Vamos a subir. Miren. Fíjense cuántos metros son los que tiene este parque. Llegas hasta aquí y concluye el parquecito. Pero puedes seguir caminando por toda esta área, miren. Toda esta área que les estoy enfocando. Todo eso lo puedes seguir caminando hasta allá. Pura área verde. En Tijuana casi no hay árboles, amigos. Y esta área es una de las más verdes que hay. Por acá está otro parquecito que hicieron, amigos. Pero siento que este parquecito le hizo falta sombra. Porque la neta está en el mero solazo. Miren. Este parquecito, ¿cuál será el rollo, el business? Puro sol, aquí nadie llega. Tiene unas cuantas cositas ahí para hacer ejercicio. Y para jugar. Un área de patinetas también, para que vengan aquí a hacer sus cosas de patinetas y de las bicis. Además que mucha gente malvada viene y comienza a rayar. Vamos a ir bajando de a poquito, vean. Este es el área de los carritos. Los del Spearson. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si el área de las bicicletas ya está lista todavía. Porque según me dijo el señor que ya deberían de estar listas. Pero, a ver. Estoy viendo que está cerrado todavía. Miren, aquí están todas las bicicletas. En este localcito. Justo aquí abajo donde les estoy enfocando. Están todas las bicis. Bicicletas con carriolas. Bicicletas para tres personas. Para cuatro. Para uno. Y para todos los que quieran. Pero sigue cerrado, flaco. Sigue cerrado. Así que nos vamos a elevar así. Para ver el área de juegos aquí, donde estaba la tirolesa. Miren, este es todo el área de juegos. La tirolesa comienza desde aquí y termina allá en el otro tramo. Vamos a acercarnos un poquito más. Hoy es lunes y pues todo esto está apagado, amigo. Pero miren, una panorámica así para que guachen todos los juegos que hay. En este parque pueden venir con sus familias, amigos, y se pueden divertir un chingo, la verdad. Se pueden divertir bastante, sus hijitos igual. Vengan, dense una vueltita, tráiganse unos 500 pesos, unos 1000 pesos, y con eso se arma. Bueno, nos vamos a elevar un poco más para ver todo esto más alto. Nos vamos a ir haciendo hacia acá, hacia atrás, para ir enfocando todo el Parque Morelos. Y ustedes díganme si el parque no está grande. Porque yo la verdad sí veo que el parque está muy grande, miren. ¿Quién sabe cuántas hectáreas serán? Pero
Todo esto es el parque. Aún no sale del parque el dron. Miren. Todo. Y como les digo, miren el área verde. Chéquense, chéquense toda esa área verde. Y les voy a mostrar el alrededor del área verde. Miren. ¿Qué hay? ¿Qué hay alrededor del área verde? Puro seco. Sin árboles. Puro desierto. Miren. Construcciones. Calles, cemento, nada de árboles, raro que veas otro árbol, apenas. Y acá miren en ese bulevarcito que tiene, tienen un poco de arbolitos, pero a poco no se compara con esto. Miren las calles también, se ve bonito de las alturas Tijuana, se ve muy bonito, pero aquí venimos otra vez al área verde, watchen. Parece como un oasis. Miren, vamos a subir un poco más. A ver. Vamos a subir un poco más para ir mirando toda esta onda. Hasta ahí está bueno. Todo seco. Área verde, aquí abajo. Y aquí está el nombre, miren. Parque Morelos. Ahí nomás para las coquitas. Ahora vámonos ya a ir buscando hacia donde estamos nosotros, pero nos vamos por el área de los animales. Ahí están los camellitos. ¿Qué onda? Los camellos y los venados. Bueno, vámonos viendo entonces. Sacamos las últimas tomas por aquí. Y nosotros tendríamos que estar por este lado. Sí, aquí mero. De hecho, camaradas, aquí también se pueden venir a hacer sus fiestas de su cumpleaños para sus hijos o para las personas que quieran. Pero no sé y no estoy enterado si tienes que pedir un permiso para poder meter tu carpita, para poder meter todas estas cosas que ven aquí. Porque aquí van a celebrar un cumpleaños de un niño. Bueno, amigos, entonces terminamos con el recorrido del dron y vamos a continuar con el video. Ok, amigos, la jugada va a estar así. Vamos a ir derechito ahorita hasta donde está el de las bicicletas. Si el de las bicicletas ya abrió y ya podemos rentar una bica, continuamos este video ahí con la bica y nos damos un recorrido ahora sí con la bicicleta. Porque la verdad, el parque sí está bien grande como para andarlo recorriendo caminando, ¿va, flaco? Sí, y hace calor y luego el flaco anda todo de negro también. Yo me vine en chorcito, así ya sabía lo que venía. Pero bueno, ese es el plan. Si no está el de la bicicleta, amigos, vamos a concluir el video aquí y nos vamos a ir a hacer el otro video, que es el de la casa de cera, ahí en el centro de Tijuana, justo por donde está el arco. Así que vámonos recio a ver si está el de las bicas. Cambio de planes, el de las bicicletas creo que no se puso y los que sí ya están puestos son aquellos, miren, son los carritos eléctricos. Vamos a rentar uno y en ese sí vamos a andar para ir para abajo. Ya lo agarramos, amigos, pero nada, hombre. Media hora por 200 pesos y camina como... Iba a decir como mi abuela, pero no, mi abuela camina más rápido, la neta. Saludos, abuelitas, ahí está viendo el video. Y vamos a montar morro y ya se pasó la media hora. La neta, sí, amigos, miren, es todo lo que va. Ya, así, así, ¿o qué? Siento que caminando hubiéramos llegado más rápido. A ver, bájate y ve corriendo. No, amigos, esta cosa... Chécate la hora, dijeron que a las 11:07, güey. Son 10:38. 10:38, vamos a darle entonces con el carrito. Yo creo que ahorita tienen que agarrar más velocidad. La música no hizo falta, no trae ni sonido ni nada, güey. No es por criticar, amigo, pero una bocinita ahí que le pongan o algo con un out, si ya le pueden cobrar 2.50 si quieren. A ver, estamos entrando a la terracería, amigo. Ahora me creo migra, miren, ando revisando aquí la frontera. Y aquí está más fresco porque está el coronel. Ah, vamos a mojar al flaco. No me voy a mojar yo, vámonos. Ah, camaradas, nos andamos divirtiendo un rato. Miren, pues no estaba el de la bici, pero estaba el carrito. Yo creo que sirve por lo menos, la batería le va a dar para que demos toda la vuelta nada más así, a este ritmo. Ahí se va a acabar la media hora, flaco. ¿Por qué crees que lo hacen? Para que no atropelles a alguien, yo creo, para que se pase más lento el tiempo. Por los dos, porque mira dónde vamos y ya consumimos 3 minutos, creo. Pero bueno, nos estamos divirtiendo. ¿Qué? Casi. ¡Ah, nos vamos a darle espalda, flaco! ¡Córrele por acá! ¡No mames! Agua, dice flaco, nos vamos a ir por acá porque ahí veo que están chorreando mucho el agua, amigo. No nos vaya a mojar ahorita el equipo de grabación. Bueno, vamos agarrando a viada, amigo. Va lentísima esta cosa.
A ver, nomás bájate así, flaco. A ver, ¿puedes bajarte ahí o le aflojo tantita velocidad? A ver, a ver. No, no voy a dar multa. ¿Por qué no, hombre? No te gusta. Nomás que para que vea la raza de cómo va esta madre de rápido, mira. Y como que camina rápido así. Ya. Ahí, dale. Así. Ay, Dios, que me oye, no, pero ahí te quedas, güey. Ya no vemos. Súbete, verga, muérete. Ey, alcánzame. Ahí se durió. No, este chavaco es otra onda también. Hola, ardillita. Oh, ¿por qué? ¿Qué decía el reglamento, eh? No, te decían que te bajaras o te subieras, no, nada de eso. Nada más que no hicieras Pancho. No, que no anduviera dando web círculos y la chingada. Oh, hacer carrita, donita con esta cosa, no se puede hacer donita, ¿ves? No, con esta velocidad. No, no se puede, amigo, le estoy metiendo. ¿Eh? Ya se chingó esta cosa. A ver. Ahí está, el freno. No, trae su dispositivo esta madre. Y luego dicen que si te pasas 5 minutos, también te cobran la media hora. Pues no le hace, si me paso 5 minutos, porque me tienen que dar 25 minutos más y que me la cobren, ¿verdad? Pues sí, así es. Pero no, amigo, ahí la llevamos, ya está agarrando más aviada esta cosa. Lo que sí siento es que ahorita que te bajaste, güey, iba un poquito más rápido. Por el peso, peso. Es que el flaco pesa, creo que, ¿qué? ¿Flaco, unos 60 kilos? 68 kilos. Pero bueno, amigos, este es el recorrido que le estamos dando con el carrito. Miren, toda el área verde y chingona. Hasta venden bolis, mira. Y paletitas para el hielo. ¡Listo para la venta, jefe! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos! Esta cosa no. Yo creo que si le empujo, corre más rápido, amigo. La neta que sí. Pero se siente fresco así con el carrito. ¿Sí o no? Sí. Se siente más fresco que ir caminando, güey. No, pues pensándolo bien, amigo, sí valía la pena la bicicleta. En la bicicleta sí uno anda en putiza para ir para abajo. Ahorita ya llevamos 10 minutos consumidos, amigo, y pues venimos. Sí, ya hemos avanzado bastante, sí es cierto. Hemos avanzado bastante, pero pues la media hora no te da para dar todo el recorrido así para regresar. Más que nada por la velocidad que lleva. Yo recuerdo que esta madre corría más. Como que las baterías ya se le están chingando, yo qué sé. Si se llega a apagar, pues aquí lo vamos a dejar. La otra vez que vine sí se me apagó uno y ahí lo dejé. Y aquí ya agarró más aviada, vámonos. Es todo. Vamos, compita. Te puedes, carrito. Vamos a pasar por estas brechas, Akira. Vamos a ver cómo se siente. Trae buenos amortiguadores esta cosa, ¿eh? No se crea. Vámonos por aquí, vámonos derecho, mejor. Cualquier cosa le decimos que se nos apagó y que lo tuvimos que empujar. No, hombre, ya para acá no va a llegar las media hora. Todavía nos quedan como 19 minutos. En esos 19 minutos ya llegamos allá. Ah, eso qué rica sombra, amigo. Qué rica sombra. Chapulín, mira todo lo que hay aquí. Las matitas para que hagas más chapulines. Ahí si estás viendo el video, saludos, Chapulín. Ánimo. Paso, amigo. No será una trampa esa, miren. Nos pusieron varias llantas para que no pasemos por ahí. Chale, pues le vamos a dar para la izquierda. Por ahí no se puede pasar. Acá el ingeniero viene revisando todo el GPS que no se vaya a poner feo aquí la cosa, no nos vayan a salir y nos asalten por aquí. Vámonos. Hay tramitos como que agarra más rápido el carrito, ¿eh? Hay tramitos. Ahorita nos estamos metiendo a zona caliente, miren. Hay otro puesto militar. La película que nos estamos haciendo. Vámonos, Recio, amigos, que ya, esto ya se tiene que acabar ahorita. Flaco, ¿cuánto nos queda, men? 15 minutos. 15 minutos, sí la armamos. Vámonos por aquí. Sí la armamos. En esos 15 minutos llegamos. Llegamos porque llegamos. ¿Saben qué? También otra recomendación. Yo siento que deberían de cobrar los minutos desde que el carro avanza. Porque la muchacha empezó a cobrar los minutos desde que me dio la llave. Todavía en lo que me siento y prendo el carrito, ya hay mínimo, ya se consumieron 2 minutos. Dos o tres minutitos, pero yo siento que deberían de cobrar ya cuando el carrito esté avanzando. Así que pilas para la otra, una recomendación ahí, por favor. Pero bueno, ya llevamos hasta acá, miren. Ahora me he hecho, otro puesto militar, amigos, vénganse, vamos a pasarlo por aquí. A ver si sube el carrito. Si subió el lado, mira. Yo, ole. Vámonos por aquí arriba, a ver si no se canta esta madre. Ya se está descomponiendo. Allá van los grandes, miren. Allá van los meros, meros. Nos vamos a comer todo el
polvo. Nada, ahorita vamos a ver por dónde le pasamos, amigo. Al cabo que ellos tampoco van rápido. Pero ya casi estamos llegando. Vamos a darle por aquí. Hay monturas de caballos. Se ve que también montan caballitos. ¿Dónde le damos, flaco? ¿Por acá? Ya para irnos allá. ¿Qué hora son? Habíamos puesto ya la raza. 11:48. 11:48. Simón, amigo. 11:48. No, 10:48. 10:48. La entrega de esta cosa es a las 11:07. Pero ya estamos llegando. Yo creí que no íbamos a llegar, pero para eso nomás te alcanza la media hora, amigos. Ustedes lo acaban de ver. Nomás para dar una vuelta así, una U desde allá. Fum, y vámonos. Vamos a pasar al flaco aquí por el... No, la madre. No, amigos, si esto los hicieran un poquito más rápido, iba a estar más chido también. Ya falta poco, amigos. Vamos a ir regresando aquí, pero ahorita que pasen estos carros. Aquí ahorita que pasen los carros ya... Nos damos una vuelta aquí, en U, y nos vamos. Aquí vamos a dar la vuelta. Mira. ¿No viene el carro atrás de nosotros? Es que este no tiene retrovisor, amigo, ¿no? No, pero ahí vienen de los carritos. ¿Ahí viene? Sí. Pues vámonos para acá. Ahí vienen los carritos, vamos a ver sí, qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dice, a ver aquí. ¿Para dónde? Para este lado de acá no puede. Pero no fui para allá. ¿Para este lado no? Ah, voy para allá. Ya está. Pero para atrás de lo de la terracería, sí. Ah, para acá no, entonces. Ah, no, entonces sí, para acá, vámonos. ¿Qué decía ahí la terracería? Paso, dame ese. Miren, ese está más rápido. Esta cosa que va como tortuga de esas que pesan como 500 kilos, amigo. Que si no leí el reglamento, le digo sí, pero... No leí la parte de la terracería. Pues esto es terracería también, amigo. No está. Este es pavimento, imagínense. Si aquí vengan en el pavimento, terracería es todo esto. Pero aún así, ¿a quién le puedo hacer un accidente o qué con esta velocidad? Para nada, va, flaco. Ya vamos a entregarse. A lo mejor ya me aburrí. ¿Qué? Manejalo desde aquí, flaco. ¿Qué vale? Dice la... Hemos llegado a parquear el carrito este, amigo. Aquí mero lo vamos a dejar. Vámonos. Todavía nos queda tiempo, pero como está muy lento, la neta, nena. Ya, amiga. Son 50 pesos de multa. Sí, no te preocupes. 50 pesos de multa, amigos, por caminar o ir. Caminar, le vamos a llamar caminar porque el carrito camina, no corre. La neta, flaco, no. Le vamos a dar aquí 50 pesos de multa. ¿Y mi ticket me lo vas a dar? Ahorita te lo... ¿Tu ticket? ¿Cuál ticket? Pues de la multa. Ahorita que me pagues. Acá. Todavía no me estás pagando. Está lento esta cosa, amigo. Que todavía el otro camarada este sí tiene power. Miren, hasta las bocinas lleva. Pero pues ya saben, amigo. Una cosa lleva a la otra y mejor. ¿Para qué? 50 pesitos de multa, no pasa nada. Y es que sí, güey, no manches. Capaz y chocábamos a alguien con la velocidad que íbamos, flaco. Íbamos muy rápido, no creas. Íbamos como a unos 80, yo creo 60 kilómetros por hora. Ya nada más esperamos que nos dé la feria la muchacha y nos lanzamos a la casa de cera, amigo. Eso es lo que va a tocar ahora. Y la neta, no, si van a gastar 200 pesos aquí en lo de los carritos, no lo recomiendo. Mejor úsenlo en las bicicletas, que era lo principal que íbamos a hacer nosotros. Porque a esta velocidad pues no se disfruta nada. Media hora apuradamente y te da para llegar ahí. ¿No traes 50 tú para darle a la muchacha aquí? Para que no vaya a buscar cambio. Creo que acá traes 50. La neta, camarada, la mecha. Algo bien. Mira. Ahorita me lo da. Voy a agarrar mi licencia nada más. Bueno, vámonos. Ya tenemos la licencia, ya tenemos todo. Y como les digo y les repito, no les recomiendo que vengan a gastarse 200 pesos en unos carritos que no avanzan. O la neta, flaco. Tú dile la neta. ¿Tú recomiendas o no? No. ¿Qué? Mejor una bica, ¿no? Sí, la neta. Las bicis son 150 por media hora, pero en la bicicleta le metes y avanzas y conoces todo el parque en un ratito, amigo. En 15 minutos lo conoces todo, que fue lo que yo hice cuando vine a los de la bicicleta, pero ahorita pues no se pudo. Así que, camarada, yo creo que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya se la saben. Suscribirse, dejar su like, comentar y nos estamos viendo para la próxima.